medianoche. A ver, para esta segunda parte vamos a hablarles de un... Imagínense esto, un campamento para niños tipo militar, para niños de 6 a 12 años, que está genial, que se va a llevar adelante por primera vez en Cochabamba. No sé si ustedes alguna vez en las películas vieron que en las vacaciones de los niños hacen campamentos, ¿no? De diferentes temáticas, entre ellas también de tipo militar. Pues resulta que en Cochabamba van a hacer esto, y por un fin de semana. Así que presten mucha atención para los detalles, porque de repente usted tiene que llevar o quiere llevar a sus hijos o sus hijas quieren participar de este campamento. Tiene todas las garantías necesarias. Estoy con Sadra, que está aquí conmigo. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Buenas noches, Claudio. Muchas gracias por la recepción. Y sí, estamos aquí para poder invitar a la población justamente a este proyecto denominado Kilómetro 7, donde justamente vamos a poner por primera vez un campamento tipo militar para niños de 6 a 12 años. Niños y niñas que tengan la curiosidad, el deseo de conocer cómo es vivir una experiencia militar en todo aspecto. ¿Qué fecha? Estamos haciendo las fechas del día viernes y sábado, este fin de semana. Este fin de semana ya. Este fin de semana ya, ya estamos con todo arrancando, organizándonos, poniendo la logística en su punto para poder recibir a los niños. Vamos a partir aproximadamente a las 1400 horas, 2 de la tarde, de inmediaciones de la iglesia Calacala, con un bus para llevarlos a la zona del campamento, que está ubicado en Colcapirhua, inmediaciones de la avenida Reducto y Cuatro Esquinas. ¡Qué genial! Oye, o sea, es el lugar, bueno, el lugar no es nada alejado para lo que los papás estén tranquilos, pero lo más importante, todo bajo cuidados especiales, tomando en cuenta de las guaguitas, ¿no? Sí, claro que sí, estamos justamente por el interés de los papás y además tomar todas las precauciones necesarias. Estamos dividiendo en dos grupos. Niños de 6 a 9 años tienen la obligación de acompañar un adulto. Ah, ya. Ya. Y de niños de 9 a 12 años es plena decisión de los papás si deciden acompañarlos o no. Tenemos una primera etapa que va a ser que van a estar todos los niños totalmente independientes, solos, hasta promediar las 18 horas, 18:30. Y de ahí se incorporan los papás, porque también vamos a tener una actividad de acercamiento familiar entre padres e hijos, una bonita dinámica. Tú debes saber, alguna vez se han hecho expansiones espirituales en el tema, sí, del ejército, o sea, compartir y reír entre padres e hijos, por un lado. Y bueno, además de que todo va a estar, los niños van a estar capacitándose en lo que son un poco de orientación diurna, orientación nocturna, van a estar haciendo un poco de tiro con réplicas de armas, no son para nada letales, disparan balines, pero asimilan la veracidad de un arma real. ¡Qué genial! ¡Qué interesante! Mira, claro, me trajo un pequeño pedacito, tenemos las imágenes que le estamos mostrando. Yo bueno, yo ya conocía este casco, me encanta. Genial, en tantas películas sale, ¿no? Es súper pintudo. Este es en Vietnam, por ejemplo, las películas de Vietnam. No sé si de la Segunda Guerra Mundial también. Está abocado este casco entre la Segunda Guerra Mundial y lo que viene a ser ya más o menos hasta los años 60, 80, cuando ya el Kevlar entra en vigencia, ¿no? Bueno, qué genial, de verdad. Bueno, imagínense, es lo que les decía, es personal altamente capacitado, va a poder usted inscribir a sus guaguitas. Ya sé que me está preguntando, ¿dónde o cómo inscribo a mis hijos o a mis hijas o a mis hijos y mis hijas, qué sé yo? ¿Dónde se puede inscribir o cómo se pueden comunicar la gente con ustedes? Claro que sí, se pueden comunicar con nosotros al celular 694-692-64. Ya. O escribirnos en nuestra página de La Trinchera. Ahí estamos justamente promocionando lo que es este proyecto Kilómetro 7. Y estamos recibiendo también inscripciones el día de mañana hasta mediodía por temas logísticos en lo que es el Jardín Infantil Piccolini Montessori. Muy bien. Están dando soporte para poder recibir a los papás. Niñas y niños de 6 a 12 años. Correcto, niñas y niños de 6 a 12 años. Parte de nuestro equipo, plantel de instructores que van a estar ese día, somos dos instructores varones y una supervisora mujer, para también tener la seguridad de los papás ante, claro, cualquier situación. Es una bonita experiencia, van a tener una pequeña revista militar el día sábado, que esa es la virtud y la esencia de esto.
Y estoy más que seguro que van a salir divirtiéndose, conociendo, aprendiendo y sobre todo teniendo una bonita experiencia. ¿Me reiteras el WhatsApp? 694-692-64. Perfecto, ahí está saliendo en pie de pantalla en este momento. Dale una llamada o pégale una texteada, dile, mira, a ver, yo estoy interesado, tengo a mi hijita, a mi hijito de tantos años, me gustaría en qué consiste, cómo es la cosa, qué sé yo. Dales una llamada, imagina, yo me pongo a pensar, siendo papá de un niño de entre 6 o 9 años, o de una niña de entre 6 y 9 años, y tener la posibilidad de salir un rato de casa, salir un rato de cocha, no es muy lejos aparte, ¿no? Es súper cerca. Reducto y cuatro esquinas, es muy cerca. Entonces, tener este lugar donde van a poder estar un fin de semana con su guagüita, pasarla muy bien, tener actividad completamente distinta, completamente novedosa, me parece algo genial, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En el tema de la inscripción, pagan los niños. Sí, pagan los niños, en realidad que es un costo único tanto por niño y adulto, que no solamente les está cubriendo la asistencia al lugar, sino también la alimentación. Ah, mira. Estamos con el rancho militar para esa situación. Incluye todo lo que es el equipo material que estamos llevando justamente para que ellos tengan una buena experiencia. Estamos llevando miras y objetivos especiales para que ellos tengan la experiencia. Vamos a hacer uso de bengalas nocturnas para que conozcan y vivan una experiencia de una revista militar plasmado en un corto tiempo y aprovechando las vacaciones de los Y me niños. puedo sacar 1000 fotos, todo Claro tranquilo. que sí, adelante, están abiertos a que pueden tomarse fotos. La idea es que tengan experiencias. Les vamos a proporcionar inclusive algunos videos y fotos a los papás para que tengan un bonito recuerdo de esa fecha. Qué genial. Bueno, ahí les fuimos mostrando muchas fotos, algunos videos también de las actividades. Obviamente que todo el material es altamente supervisado, son réplicas supervisadas profesionales. Eso es muy importante también. Van a tener todas las actividades. Claro, me pongo a pensar y me acuerdo de mi revista, por ejemplo, ¿no? Y usted que de repente le tocó ir al cuartel o a la premilitar y se acuerda de su revista. Qué genial, ¿no? Es inolvidable. Ahora, cuando me tocó hacer el curso de corresponsal de guerra, igual me acuerdo de la revista que nos hicieron pasar. Bueno, tremenda. ¿Qué pasa? Ellos han trabajado en adaptar una especie de revista para niñas y niños. Entonces, muy divertido, súper divertido. Aparte de lo que van a poder compartir con sus papás, con sus mamás, con sus familias. Eso está buenísimo. Sara, que ahí está la gente, por favor, haz la invitación. A todos los cochabambinos, niños sobre todo en particular, que quieran vivir una bonita experiencia militar con todas las medidas de seguridad, pero pasarla súper divertido con una experiencia diferente, los invitamos a que puedan inscribirse en este campamento que se va a realizar viernes y sábado de mediodía al día siguiente hasta las 3. Vamos a incluir lo que es alimentación, experiencia, absolutamente todo para que ustedes puedan pasarla muy bien. Quedan cordialmente invitados y bueno, cualquier información ya tienen nuestro contacto 694-692-64. Vamos a recibir los mensajitos y responder en la brevedad posible para que ustedes puedan cerrar este proceso de inscripción y esperarlos el día viernes. Excelente, ahí está, ya les pasamos el dato del WhatsApp. ¿Y saben qué? El lunes me cuentan qué tal. El lunes me cuentan qué tal la pasaron. Me mandan fotitos, claro, ahí me pueden mandar fotos a las redes sociales. Disfruten de un momento especial. Además que, ¿saben? Si algo necesitamos, Adrak, es pasar momentos especiales en familia. Claro que Después de todo lo que nos ha tocado pasar. Y si no, busca la página en Facebook, es La Trinchera. Busca la página en Facebook y ahí también está toda la información. Qué gusto verte, qué gusto tenerte aquí en Opinión y espero que les vaya muy bien, que no sea el primero y el último, que tengan muchas más de estas actividades tan bonitas. sí, 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 esperamos que sí lo sea. Muchas gracias, Claudio, por recibirnos y este es un primer campamento, sí, pero estamos trabajando para que hagan actividades lúdicas, deportivas, activas, de tipo militar, para que los fines de semana también los niños puedan asistir y tener una actividad constante, porque no solamente queremos educar en el aspecto militarizado, o sea, con hacerles conocer, sino también crear valores y ese amor propio a la patria que caracteriza a todo militar. Genial, excelente, felicidades, muchísimas felicidades. Ya lo saben, entonces está ahí abierta la opción para que sus guaguitas, ustedes mismos, pasen un momento muy, pero muy especial.
Ya lo saben. Gracias a la gente que está conectada con nosotros a través de todas las redes sociales y de todas las plataformas digitales. Qué genial, de verdad, eso está buenísimo. Como para sacarse 1000 fotos. Ahorita me saco fotos para las redes sociales. A ver, tengo un dato muy importante para todos ustedes que están con nosotros. Es tiempo de adquirir tu nuevo Toyota 0 kilómetros. Ven a Toyosa, tu concesionario oficial de Toyota a nivel nacional. Descubre nuestros nuevos modelos con entrega inmediata, vehículos familiares o de trabajo. Visita www.toyota.bo, síguenos en nuestras redes sociales o llama al 800-17-5200. Este 2022, toyotízate. Buenas noches, para usted que está con nosotros, no se olvide, a ver, no se olvide que es muy importante que pueden seguirnos también a través de radio, y en este caso Radio Santa Fe FM 92.5, para todo el país. Gracias a Tito Sestay por encargarse de mi imagen personal. Salones Centro, Norte, Sur de la ciudad tienen todas las medidas de bioseguridad. Eso es muy, pero muy importante. Ahora, quiero decirle algo. La Gobernación de Cochabamba trabaja por el desarrollo del Departamento Salud, Reactivación Económica Productiva, Medio Ambiente y Desarrollo Humano forman parte de los pilares de gestión. Gobernación de Cochabamba, unir, trabajar, crecer. Gracias a ustedes, a todos ustedes, de verdad. La elección de una carrera universitaria es realmente algo muy importante. En Bolivia, UNITEP ofrece ingeniería de sonido, ingeniería biomédica, ingeniería de sistemas e ingeniería electrónica. Inscripciones abiertas, gestión 2-2022, Campus Colonial, Avenida Heroínas, entre España y 25 de mayo. Línea gratuita, 810-2627, Campus Juan Pablo II, Avenida Juan Pablo, Avenida Blanco Galindo, kilómetro 4 y medio. WhatsApp, 722-28283, y conéctate al portal www.unitep.edu.bo. Gracias a todos ustedes. Buenas noches. ¿Por qué es tan importante vacunarse contra el COVID-19? Pues las vacunas son la clave para acabar con la pandemia y volver a hacer las cosas que disfrutamos junto a las personas que queremos. Por ello, si queremos cuidarnos y cuidar a los demás, es fundamental vacunarse. Las vacunas están disponibles, son seguras, confiables y efectivas. Y recuerda, incluso si ya estamos vacunados, debemos mantener todas las medidas de bioseguridad. Cuidémonos entre todos y derrotemos al virus. Gobernación de Cochabamba. Unir, trabajar y crecer. Admisión abiertas, gestión 2022. UNITEP, Universidad Técnica Privada Cosmos. Escúchenme, mis amigos, la universidad es el camino. Estudiemos todos unidos, tú no estás solo, estás conmigo. Tú estás aquí porque formas parte de nuestra historia. Bienvenido. Todo cambio es bueno. Por eso, ven a Toyosa y aprovecha la oportunidad de renovar tu Toyota antiguo por unos 0 kilómetros, de manera fácil y rápida. Visita nuestros showrooms a nivel nacional o llama a nuestro call center y agenda tu cita para el avalúo técnico. Tu Toyota respaldado por Toyosa vale más. Este 2022, ¡toyotízate!